damos un paso más todavía. Ven ustedes que limpiar la plaza, que es bueno, limpiar la plaza, bueno, tiene una desventaja, que otra vez quiero insistir por si alguien está sufriendo. Tiene una desventaja y es que te están quitando pedazos de tu carne. Claro, nuestros abuelos, no tanto los abuelos de hace 100 años, cuanto los abuelos de hace 1000 años, o 3000 años, o 500 000 años, o 1 millón de años, que son igualmente abuelos. Nuestros abuelos nos han dejado un patrimonio de pensamiento humano sobre Dios. Y este patrimonio lo llevamos dentro. Toda la humanidad suena en las cavernas de nuestro ser. Está alojada ahí, somos herederos de ellos. Y por tanto el esfuerzo humano de tanto tiempo, cuando te lo quitan, te arrancan algo de tu carne, se rompe tu carne y esto duele. Pero hay que ser valientes y permitir que Cristo, que es un hombre, insisto, lo de Dios es ciertamente Dios, está claro, pero no nos interesa. La vida humana en la cual Dios se nos muestra, por donde se asoma, la vida humana es una ventana por la cual, no cada mañana, sino constantemente, Dios se asoma. Esta vida de Jesús, que es una vida humana por la cual Dios se asoma, nos está diciendo en cada momento, cuidado con las divinidades que levantan la cabecita en cada momento de tu vida. Y eres tentado, y estás tentado, de devolver la vida a estos dioses que yo ya he quitado del medio. No hay dioses, no hay dioses, hay hombres. Y todos los altares que tenías reservados para los dioses, coloca al hombre ahí. Yo diría, esto es una adoración del hombre que ni la Revolución Francesa, desde luego. La Revolución Francesa fue un magnífico intento de pequeñeces. Perdón por lo francés, evidentemente, pero no más, no más, no más. Sí, pero esa adoración del hombre por el hombre, el hombre por el hombre, no. Eso es lo que hay que introducir. Una vez que te ha dolido, que Cristo te vaya diciendo, deja esos dioses, déjalos todos. ¿Y entonces qué creo? Cree en mí, el que me ve a mí, y me ve, es humano, ¿eh? En Cristo no ves la divinidad. Ya lo vio Santo Tomás de Aquino. La divinidad no se ve, lo que vemos es el hombre. Bueno, pues Cristo dice, el que me ve, es decir, el hombre que tú ves delante, ve al Padre. Lo que hagas al hombre, lo haces a Dios. Eso es nuevo, totalmente nuevo en la religión. Pero después te pone Cristo esta realidad, una vida de un hombre, y te dice, este es Dios. Y tú estás pensando, hombre, pero entonces resulta, ten cuidado, hay encumbramientos del hombre, el hombre se encumbra contra Dios. Y eso sí que es peligroso. Encumbramientos del hombre contra Dios. Por ejemplo, el ateísmo. O por ejemplo, ciertas formas de humanismo atroz que hemos padecido. Pero no se trata de esto. Es el encumbramiento del hombre gracias a Dios. Es nuestro Padre, Él. Nuestro Padre. Una vez que aceptas que Dios es Padre, saca la consecuencia. Luego, la sangre que corre por las venas del paleolítico inferior con forma de mono feo es Dios. Es Dios. Y la sangre o la herencia que espera el vecino del tercero, que es tan animal, es Dios. Esa es la visión del hombre. Y esta es la visión de Dios. Digo que una vez que has hecho el esfuerzo por quitar los dioses en nombre de Jesús, y que aceptas que el Padre es el Padre, pero que este Padre se revela en la vida humana, sale una primera consecuencia. Entonces, a través de las vidas humanas, que son la mía, o la de mis parientes y amigos que tengo al lado, a través de la vida humana, yo voy descubriendo cada día quién es Dios. Pero cuidado, viene el segundo punto en el cual insistiremos enseguida. Pero, claro, tú dices, ¿y si la vida humana fuera progresiva y ascendente, sería fácil, verdad? Una vez que has admitido, insisto, y perdonen la insistencia porque es indispensable, una vez que has tirado todos los dioses, incluso los del Antiguo Testamento, los que tenías más querido, todo, Cristo te pide que lo dejes todo de momento y le mires a Él. ¿No? Creemos en Jesucristo, ¿eh? Único Dios y Señor. Pero saquemos consecuencias. Cristo, que es Dios y hombre verdadero. Bueno, pues en el hombre Jesucristo creemos. Una vez que has aceptado que Dios se revela en esta vida humana, tú podrías pensar, bien, Dios se revela en la vida humana ascendente y progresiva, es decir, progresiva de progreso, y cada vez va a más.
yo que sé, de San Francisco de Asís, que le ves. La vida humana ascendente y progresiva de, yo que sé, Monseñor Escrivá, por ejemplo. La vida humana ascendente, ¿por qué se ríen? La vida humana ascendente y progresiva de, y vas viendo cómo la vida humana crece y progresa. Es decir, Dios se revela a través de una vida progresiva. Bueno, pues el segundo punto es este. A través de la vida humana, humana, ponemos humano, porque humano, y digo que esta es la segunda parte, humano significa todo lo grande que quieras, pero también capacidad de todas las pequeñeces que quieras. Y esto es más difícil, por eso he dicho, insisto en la primera parte, si ustedes no han sido capaces, o sea, si me han engañado, y se han reservado a algún Dios y han dicho, no, por si acaso, este me lo guardo. No, entonces ya no podemos seguir. No podemos seguir. Yo me acuerdo cuando Tácito dice que los primeros cristianos de Roma, la comunidad de Pedro, que fue perseguida y matada por Nerón, eran acusados de ateísmo, los cristianos no protestaron jamás. Porque claro, los romanos decían, es que no creen en ningún Dios. Y los romanos pueden haber dicho, los cristianos pueden haber dicho, sí. No, no protestaron, es que no creían en ninguno. ¿En cuál? En ninguno. Eran ateos. No creían en ningún Dios. Porque toda la lista que tenían los romanos, que era total, la tenían completa de ordenador, toda la lista. Los cristianos lo miraban y decían, es que no nos cuadra ninguno. ¿Ves? No creían en ninguno. ¿Y nosotros en qué Dios creemos? En el que se revela en nuestro Señor Jesucristo, venido en carne mortal, de una pequeñez humana, que se moría de miedos, Padre, por favor, que pase de mí este cáliz, que se moría de incomprensión, pero todavía no entendéis, sois tan duros de corazón, y no, con sus amigos, no se entendía, o que tenía unos parientes y una madre que tampoco entendían San Marcos, fueron en la plaza mientras hablaba y destraperlo lo quisieron recoger y llevarlo a casa porque decían, insanit, está perdiendo el tino este hombre. Ustedes han leído la vida de Jesús de Martín Descalzo, si leen el tercer volumen verán, está muy bien Martín Descalzo, sobre todo por lo mucho que sabía de esto. El tercer volumen empieza con esta idea. José ya se lo había dicho muchas veces a María, esto va a terminar mal. No he dicho nada, pero se entiende, ¿verdad? La preocupación de los humanos, esto termina mal. Y cada día se hace más, creo que es de León Blois el texto, nada menos. Cada día se crean nuevos enemigos, decía José a María, hablando del chico, claro. Cada día se crean más enemigos, y los enemigos, María, pronto o tarde aparecen y cobran. Pillo de José sabía cosas, ¿eh? Los enemigos pronto o tarde aparecen y cobran. Y cobraron bien, ya lo creo que cobraron. Eso es lo humano. El temblor, la incertidumbre, el sufrimiento, las lágrimas en el corazón, los enemigos que no comprenden, los amigos que se alejan, todo esto es humano. Y ahí se revela Dios. Y ahora te preguntas, oye, si Dios es bueno, ¿cómo permite que mis amigos ahora, justamente ahora, me dejen solo? Tú tienes un concepto falso de Dios. Ahí se revela Dios. Fíjate, así nos ha hablado Jesucristo. Si tú te has guardado en el bolsillo de extraperlo a algún Dios, al momento lo sacas y dices, si Dios es de verdad, esto no puede suceder. En nombre de este Dios falso que tienes. Y dices, no, no, es que Dios se revela en Jesucristo como hombre mortal. Y como hombre que en el momento de morir, en un estertor tremendo, cita el Salmo 21, que es el más horrible que existe, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Y sigue el Salmo, debía crecer ya en estertor de muerte por dentro de Cristo. Como leones con su presa se ensañan, se están repartiendo mis vestidos ahí fuera, como una jauría de perros ya acechan mis carnes. Mis amigos me abandonan todos. Esto Jesús lo decía en la cruz. Y ahí se revela Dios. Luego no en el hombre que triunfa y que es poderoso. Ahora lo veremos. Justamente ahí no se revela Dios.
Y para esto pusieron los evangelistas las tentaciones. Jesús, como hombre, estuvo tentado de decir, mira, echo mano de una legión de ángeles y verás plumas, que podía haberlo hecho. Lo dijo a Pedro, oye Pedro, cuando Pedro cortó la hoja, la oreja, a eso llegó, a más no. La oreja de Malco ahí en el huerto de Getsemaní y dice, oye Pedro, devuelva la espada a la vaina. ¿No ves que si yo le pido a mi padre 12 legiones de ángeles aterrizan enseguida? ¿No lo ves? Como una tentación. Jesús estuvo tentado. Les voy a dar la lección. Pero ahí, él pensó, ahí no se revelaría el padre. No, me dejo prender. Ahí se revela. Fíjate. Le cogió un día el demonio y subió en el pináculo del templo y dice, no eres hijo de Dios, tírate para abajo que vendrán los ángeles. Venga con los ángeles. Vendrán los ángeles y te recogerán. Y lo pone como una tentación, es decir, Jesús se sintió tentado como hombre. Un día voy a subirme al pináculo del templo y voy a tirarme abajo cuando esté mucha gente reunida en el templo y me verán aterrizar así en plumas de ángel y dirán, ¡ay! Y se convertirán todos. Estuvo tentado de hacerlo. Y de golpe reacciona Jesús y dice, no señor, no. A Dios solo adorarás y a Él solo servirás. No tentarás a Dios. No te tires para abajo. Y el demonio un día le llevó al desierto, quizá Qumrán, donde se pasaba hambre, se probaba a los novicios, y un buen día dice, ¿qué por qué de adaptarme yo a los caprichos del superior? Yo me fabrico unos 3 o 4 panes para 4 días y lo tengo arreglado. Tentación que sufrió. Pero pensó, no. Echando mano de milagros, el Padre no se revela. Se revela en la debilidad. Aguanto el hambre. Consecuencia, por tanto, cuidado con la gente que diga, así, Dios se revela en el hombre, pero el hombre que progresivamente crece, que se le ve con buena intención, que triunfa en la vida, como dijo Calvino, a quien Dios bendice. Pues Jesús es al revés. En este, a lo mejor, Dios no se manifiesta. Se manifiesta en el hombre que sufre y que busca al tanteo su camino y al que le duelen las tinieblas y al que le dejan los amigos. Al hombre que se deja matar, incluso por los curas, que matan bien. Al hombre que, eso, en las debilidades, ahí se manifiesta Dios. Esto digo que es la segunda parte, pero como ven, es difícil seguramente luchar contra 2 millones de años de religiosidad, novicia, no digo equivocada, pero novicia, de tanteo, y entrar de golpe en el torrente de la religión que se nos revela en Jesucristo. Que a la cual los teólogos de última hora han llamado la destrucción de la imagen religiosa de Dios. Es lo que hemos hecho esta mañana. Si les sorprende alguna vez esta palabra, que sepan que Jesucristo fue el primero. Destrucción de la imagen religiosa de Dios. No hay una imagen religiosa de Dios. Hay una imagen humana de Dios. Y por esto San Pablo, a Tito, hablando de la Navidad, dice, apparuit humanitas Dei. ¿Lo ves? Dios tiene humanidad, la nuestra.